Amigos, amigas, muy bienvenidos a este segundo día, eh, hoy domingo, a este segundo día de este curso para eh, iniciarte en la magia, curso para cambiar tu vida con la magia de Merlín. Bueno, eh, ayer ya expliqué en el primer día, por resumir un poquito, que la magia no tiene que ver con satanismo con vudú, con rituales extraños, con adorar al diablo, ni cosas así. Cuando escribí mi primer libro, el libro secreto de Merlín, fue un atrevimiento mío, por mi parte, porque ya hay muchos libros sobre magia, pero yo no quería hacer un libro sobre magia, porque ya los hay, de magia ritual, wicca y demás. Yo quería hacer un manual, un manual para cualquier tipo de persona eh, no docta, es decir, para personas de cualquier tipo que no conocieran la magia. Es decir, eh, me di cuenta que la magia estaba demasiado... Eh, eh, como que tenía demasiada importancia, ¿no? Yo practico Wicca, soy de, del coven wicano de no sé dónde y soy hago... En este libro y... Después en, el, en la segunda parte los hechizos más poderosos el fin igual que con este curso de dos días fue así de será enseñar que la magia no es un conjunto de rituales o de hacer cosas para conseguir cosas eh, mi fin ha sido con estos libros y con esto con este curso que estamos dando estos dos días mi fin es enseñarte que la magia es y debe de ser una forma de vida es decir eh, el mago no es solo mago cuando hace los rituales y se pone una túnica y se pone delante del altar. El mago es una persona que se ofrece al universo porque el universo la ha elegido y se ofrece como herramienta eh, para hacer todo, como dije ayer, el lema de los magos, hacer todo para el mejor y mayor beneficio. De todos. Es decir, si solo vas a hacer este curso o comprar mis libros o cualquier otro libro de magia para hacer rituales cuando a ti te interesa, ah, me va a mal el trabajo, voy a hacer un ritual. Creo que me han hecho magia negra, voy a hacer un ritual. Eso no es magia. No sé lo que es, nunca he sabido darle ese nombre, pero eso no es magia. El mago se compromete a aprender en serio la magia, primero para transformar su vida y después para ayudar a transformar la vida de los demás. Es más, el mago verdadero trabaja siempre eh, detrás de bastidores, detrás de las cortinas. Eh, los magos tenemos un compromiso con la humanidad, eh, dado que la gente siempre dice, ¿y Dios dónde está con estas guerras que hay, esta amenaza de Putin de que pueda mandar una bomba atómica, eh, con el, las injusticias que hay? ¿Dónde está Dios? Pues Dios está en cada uno de nosotros y la magia es una forma de proteger a la humanidad. Posiblemente, si los magos que estamos haciendo, eh, digamos, entre bastidores, esta magia para ayudar y para que vaya mejor el mundo, posiblemente, si no lo estuviéramos haciendo, y digo posiblemente, las cosas estarían peor eh, de lo que están. Por ello, la humildad del mago está en no salir en programas de televisión o en sitios diciendo es que yo soy un mago y hago estos rituales sino sobre todo la gran humildad está en ese mago que hace rituales sin que nadie lo sepa para ayudar a sus familiares, a sus amigos, a su vecino que su marido la maltrata, o a su amigo que se ha quedado sin trabajo, o a su comunidad. Por ejemplo, hay un amigo mío, un mago, eh, que lleva muchos años trabajando con su comunidad en el Bronx, en la isla de Manhattan, y él empezó en los años 90 aproximadamente porque quiso, se comprometió o quería que el Bronx dejara de ser una zona de delincuentes. Cuando antes hablabas del Bronx, se hablaba de delincuencia, del sitio más peligroso de Nueva York. Ahora prácticamente en, en el Bronx se puede andar muy bien, prácticamente no hay delincuencia. Y no digo que haya sido exclusivamente porque mi amigo, este mago, haya trabajado, pero que sí ha influido, desde luego. Por tanto, en este segundo día espero que cojas esa conciencia de que hacer magia no es, eh, como digo, hacer rituales. La magia es una forma de vida en la cual el mago comprende eh, que la magia, sobre todo, comienza en el mago, transformando a su mente, como expliqué ayer, las cuatro estaciones, eh, la transformación con el elemento fuego, purificándose con el elemento agua, etc. ¿no? En el momento que eres consciente, de qué es realmente la magia, tu vida cambia. Pero como digo, por favor, si solo vas a hacer este curso de dos días o te vas a comprar mil libros para hacer algunos rituales que a ti te interesen, esto no es magia. Retírate, retírate del curso, por favor. No, no sigas haciendo el curso. Yo quiero que los verdaderos magos se comprometan a transformar su vida primero, para eso es la magia, para después que la has transformado y sabes trabajar con la magia, poder ayudar a tu comunidad. Si es así, si lo has entendido así, continuamos, continúa por favor en este curso. Bueno, en este segundo día vamos a seguir profundizando en la magia y entendiendo mejor cómo trabajar con ella. Como expliqué ayer, nos guste o no nos guste, hay una realidad que los magos sabemos, y una realidad que es que, aunque también hay ángeles y hay luz, eh, también hay oscuridad, llámale diablos, satanás, demonios, etc. De hecho, eh, como explicé ayer, la Biblia lo dice claramente, como eh, Dios eh, le dijo a Miguel, por favor Miguel, expulsa de aquí al demonio, a Satanás y a sus secuaces demonios. Y lo dice la Biblia que el Arcángel Miguel, con su ejército de ángeles, expulsó del cielo a Satanás y a sus demonios y los echó aquí, en la tierra. Por tanto, aquí en la tierra donde estamos, una de las cosas que el mago tiene que saber es esto. Que estamos rodeados de demonios. Eh, pero no, debe temer, eh, no debemos temer nada. Solo debemos tener precaución, estar siempre protegidos y preparados. Bien, una de las primeras cosas que el mago debe saber o debe conocer es si realmente el demonio o, o el mal ha entrado en su vida o en la de alguien que le consulte. ¿vale? Hay un test que viene, viene en el libro, en el segundo libro. Los hechizos más poderosos. Este test es un test bastante bueno para saber si tú o, o alguien que te consulte está, vamos a decir, eh, uh, está maldecido o para saber si hay maja, magia negra antigua en, en esa persona. Si la persona o tú responde al 90-95% de estas preguntas o a todas, eh, la respuesta es sí, estás embrujado. Sí, porque responda a dos o a tres, no. Tiene que ser el grosso. Además, eh, una vez que empiezas a practicar magia, yo en mi caso llevo practicando magia eh, casi 50 años, pues yo en cuanto veo a una persona cómo mira, la mirada, la forma de hablar, eh, cómo se comunica, su propia energía, yo ya lo sé. Pero para los que estáis empezando, pues este test os puede ayudar, ¿de acuerdo? Bien, son 23 preguntas. Primera pregunta: ¿Has perdido el apetito o, al contrario, comes en exceso? Dos: ¿Lloras de repente sin causa justificada? Tres: ¿Sufres de jaquecas, migrañas o dolores de cabeza de forma constante? Cuatro: ¿Te despiertas de madrugada sobresaltado o has comenzado a sufrir insomnio? Eh, cinco: ¿Te sientes desganado, sin energías, sin ganas de hacer nada? 6. ¿Te peleas o enfadas mucho por cosas sin importancia? 7. ¿Sientes que no deseas hablar con nadie y buscas la soledad? ¿Te estás apartando de tu círculo, de tu familia? Eh, 8. ¿Tienes accidentes, caídas, fracturas, golpes frecuentemente? 9. ¿Te sientes de repente muy deprimido o de repente muy eufórico? 10. ¿Se machizan o mueren tus plantas? 11. ¿Escuchas ruidos o voces que no sabes de dónde provienen? Eh, 12. ¿Se enferman o mueren tus mascotas o animales? 13. ¿Has comenzado una racha de mala suerte? ¿Ya nada te sale bien? 14. ¿Se te estropean los aparatos electrónicos, las lavadoras, teléfonos, el computador, etcétera? 15. ¿Se rompen tus cañerías o oh, siempre hay humedades y hongos en tu casa, en tu techo, en las paredes. 16. ¿sueles, eh, ¿Sueles tener plagas de insectos, moscas, cucarachas? 17. ¿Siempre tienes problemas con todas tus parejas? 18. ¿No terminas de encontrar trabajo o te despiden de los empleos rápidamente y sin justificación? 19. ¿Gastas más de lo, de lo que tienes o siempre estás en deuda? 20. ¿Estás siempre enfermo y los médicos no saben realmente lo que te ocurre? 21. ¿Tu familia se ha roto, no te hablan hijos o familiares sin causa aparente? 22. ¿Sufres de robos o pierdes objetos de valor constantemente? 23. ¿Sientes presencias malignas o sufres de posesiones demoníacas tú o alguien que conozcas? Bien, como digo, si has respondido sí al 90% de de este test, sin duda tú o quien lo haga está embrujado. Embrujado o mal de ojo o hay algo malo en sí mismo, en la persona o en la casa. Normalmente eh, suele ser la persona, pero a veces también las casas eh, se pueden embrujar. Por ejemplo, si ha habido alguien que ha vivido en una casa donde ha hecho magia negra, se va y la, esa casa se vende o se alquila y entra una persona nueva, esa casa, si no se ha limpiado energéticamente, la persona que entre, si tú eres una persona de bien, en esa casa vas a tener problemas. Siempre que entres en una casa, hay que limpiar la casa. Y también el cuerpo, tu cuerpo, tu aura, eh, tu cuerpo físico y tu cuerpo energético, también hay que limpiarlo. El mago sabe que estamos rodeados de esas energías de las que estoy hablando y por tanto sabe la importancia de la limpieza física. Por supuesto, pero sobre todo espiritual o energética, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de limpieza, siempre vamos a hablar de uno de los elementos que ayer expliqué, que es el elemento agua. Porque el agua eh, viene a, a purificar, eh, digamos, a limpiar y a purificar. Por tanto, eh, si notas que en tu casa hay malas energías. Si notas que después de que vienes de trabajar o estar con gente, te notas pues, con síntomas eh, negativos, con ira, con rabia, que no eres tú, que te encuentras mal. Eh, cuando el mago tiene que tener la capacidad de reconocer cuando algo va mal. Cuando digo algo va mal, es que al, algún ser oscuro te quiere atacar. Porque no estemos en ignorancia. Los seres oscuros no quieren que existamos los magos. No quieren que estemos trabajando para la luz. Por tanto, van a intentar, eh, sobre todo cuando estemos débiles, cansados, que hayamos discutido, van a intentar atacarnos. Por ello, eh, tenemos que estar los magos, debemos estar siempre alerta. Eh, una de las cosas que hay que hacer, como costumbre, te sueles lavar o, o bañar, luchar diariamente, ¿verdad? Pues. Si te lavas físicamente, tienes que entender que energéticamente también debías hacerlo a diario. Uno no puede eh, lavarse las manos con jabón y agua y el cuerpo y no lavarse energéticamente. Por ello, el mago que de verdad trabaja con magia y sobre todo cuando hace rituales para otros, siempre captas algo de energía de esa persona para que estás haciendo un ritual y puede que te cargues tu aura de energía negativa. Por tanto, ahora vamos a hablar de trabajar con el agua en magia para hacer limpiezas. Bien, vamos a hablar primero eh, de los baños, baños de protección o de limpieza, ¿de acuerdo? Eh, hay muchísimas plantas que podemos emplear, hay, la lista de plantas es enorme. Mirad, tengo aquí enfrente mío un montón de libros míos. <laughs> Mirad. Eh, uno de mis últimos libros, Magia con las hadas. Eh, aquí hay una parte, a ver si la encuentro, donde viene una, una lista de plantas mágicas eh, que emplean las hadas eh, para poder eh, para poder eh, hacer limpiezas, ¿de acuerdo? Aquí vienen muchísimas. Luego, luego mencionaré de este libro algunas, algunas prácticas y consejos, ¿vale? Ahora estamos, digamos, basándome este segundo día en el segundo libro eh, de Merlín. Bien, eh, en el libro... Aquí lo tengo. En el libro Magia con las hadas, en la página 56, si alguno ya lo habéis comprado, pues vienen las plantas mágicas, ¿de acuerdo? Entonces, eh, para hacer una limpieza... Eh, dependiendo de muchas circunstancias, el mago tiene que tener el mago tiene que tener siempre elementos para trabajar con magia. No puede ser que tengas una necesidad de hacer una limpieza o un ritual y digas, uff, pues es que ahora no tengo esta vela, o esta planta, o este mineral, o este elemento. Eh, los magos deben tener siempre un sitio, vamos a decir, en su casa o en donde hagan magia, donde tengan cajones, donde tengan eh, sitio para poner todos los elementos, las plantas y demás, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a aprender la limpieza. Eh, hay dos tipos de limpieza, por decirlo así, uno la corporal y otra la de la casa. Bien, para la corporal, lo primero hay que elegir el tipo de plantas, o sea, no hay una planta para hacer limpiezas. Aquí en el, el libro Magia de las Hadas hay pff, muchísimas, muchísimas plantas, ¿de acuerdo? Hay muchísimas, muchísimas plantas. Y lo que habría que hacer, el mago tiene que aprender el poder energético de cada planta para cada necesidad. Porque a lo mejor tienes que hacer una limpieza muy concreta, de un tipo de cuestión muy concreta, pero... En general, eh, no voy a leer a todas las plantas, es imposible. En general, la, uh, si todavía no has empezado a trabajar con las plantas, las plantas que vamos a emplear, pues eh, la ruda macho eh, haciendo hincapié en algo importante que es tóxica. No se toma el té de la ruda, ni cuando la toques con la mano, chupes, porque es tóxica, repito. La ruda macho solo la vamos a ampliar, eh, digamos, como uh, limpieza corporal energética, ¿vale? Vamos a coger en, en un cuenco de agua, en una cazuela o algo así, ¿de acuerdo? Y vamos a echar, por ejemplo, eh, voy a decir estas plantas, pero como digo, se pueden emplear muchas más. Eh, ruda macho eh, vamos a ampliar también... Eh, la, la menta, la planta menta, que además a mí especialmente eh, desde niño que la, mi madre la plantaba en, en, en un huerto que tenía, es una planta que me, que me gusta mucho el, el olor, el olor que tiene. Vamos a emplear ruda macho, vamos a emplear eh, la menta piperita y eh, podemos emplear eh, también, eh, por ejemplo, eh, orégano. Pero, como digo, estas tres plantas también se pueden añadir otras más. Además, a ese agua de cocción, eh, le vamos a echar bien de sal, como un puñado o dos de sal, ¿de acuerdo? Vamos a, a dejar que esto hierva y después que se enfríe un poco, lo suficiente para no quemarnos. Bien, lo que vamos a hacer con ese, eh, esas plantas, ese agua, vamos a ir a la bañera. Y eh, con cuidado vamos a ir rociándonos por todo el cuerpo eh, con, la, con, con esa mezcla, ¿de acuerdo? Y a la vez con los ojos cerrados debemos visualizar y decir, saco lo malo, expulso lo malo, todo lo negativo se va, todo lo, lo malo se va, hecho está, amén. Y según vamos pasando eh, la esponja por, con esa mezcla de plantas, vamos a visualizar cómo... Eh, una especie de fluido negro va cayendo, lo visualizamos con una especie de, de humo negro, de algo negro nuestro, va cayendo y se va. Después nos vamos a lavar con agua y jabón normal, porque dado que lleva ruda, no vamos a dejar en la piel las plantas. Es solo un acto simbólico para limpiar energéticamente. ¿Vale? Bien, eh, estas tres plantas que he dicho son un ejemplo, pero se pueden emplear muchísimas, muchísimas más plantas. Eh, la limpieza energética del cuerpo eh, con plantas es necesaria regularmente, sobre todo, como digo, cuando notes eh, que algo pasa. Y después, la limpieza mental. Es decir, si estás pensando en cosas negativas, si estás pensando en odio, en venganza, si llevas eh, rabia por algo que te ha pasado con tu jefe, con tu pareja, vas a ensuciar. Entonces, la limpieza que hay que hacer ahí es limpieza con el amor. Hay que, hay que perdonar, hay que abrazar a la persona, hay que abrazarse a uno mismo. Bien, además, ahora te voy a enseñar otro baño. Este que te he dicho es para limpiezas negativas. Pero hay, un, hay baños concretos, como por ejemplo un baño para destrave económico. Este baño es sobre todo cuando hay problemas económicos, eh, que, como lo he dicho siempre, el dinero es energía. Y por tanto... Eh, esa energía, cuando se ensucia o se bloquea, hay que limpiarla o desbloquearla. Bien, cogemos una cazuela eh, más o menos donde entren unos 3 litros de agua. Eh, ponemos el agua hirviendo, igual que antes, vamos a echar una canela, una rama de canela. La canela en magia eh, tiene que ver con la, con la abundancia, con el dinero. Es una, una especie, una especia que se utiliza mucho para el tema del dinero. Vamos a echar, una vez que ya está cociendo, el, el agua, una rama de canela, un puñado de menta y un puñado de perejil, esas tres plantas. Una vez que está templada, igual que he explicado antes, eh, lo puedes añadir a tu bañera, es decir, si tienes bañera, si no, lo harías con la esponja, eh, frotando todo tu cuerpo con, con esta mezcla de agua. A la vez, como antes, tienes que decir todo lo malo se va, todo lo eh, sucio se va. Eh, y a la vez que haces esto igual que antes, visualizando una energía de luz que llena todo tu cuerpo. Bien, para limpiar el cuerpo hay que hacer esto regularmente, ¿vale? Pero para limpiar la casa eh, te voy a mostrar o te voy a proponer hacer un aerosol para limpiar eh, de energía negativa. Bien, obviamente necesitas un aerosol, ya sabes, de estos aparatos con agua que se utilizan a veces para regar las plantas. O las mujeres a veces os echáis en el pelo la laca o el agua, ¿no? Bien, cogéis un aerosol vacío y vamos. Eh, magia es muy importante: el rocío y el agua de lluvia. El rocío son esas gotitas de agua pequeñitas que aparecen cuando empieza a amanecer a las 5 o 5 y media de la mañana. En alquimia. Las gotas de rocío son poderosas para utilizar elixires alquímicos mágicos. Pero el agua de lluvia también es mágica, porque el agua del grifo viene contaminada eh, con productos químicos y demás. El agua que vamos a utilizar para hacer limpiezas es agua de lluvia, el agua pura de lluvia. Para ello, siempre el mago, el mago siempre está pendiente cuando llueve, de tener pues, recipientes para recoger agua de lluvia, guardarla en, en botellas. Y utilizarla. Vale, entonces vamos a coger un spray y lo vamos a rellenar con agua de lluvia, eh, sin, sin llenarlo hasta arriba del todo, ¿vale? Dejando un poquito de espacio. Le vamos a añadir una cucharada de zumo de limón y eh, dentro vamos a poner una ramita de romero fresco. El romero también es una planta que se emplea mucho en magia para limpiezas, ¿vale? Eh, y vamos a echar también una ramita dentro de. Rome, eh, perdón, de, uh, lo he dicho antes, de, de ruda, ruda macho. Vamos a echar todo, todas esas plantas dentro con el agua de lluvia y vamos a echar eh, un poquito, eh, por eso he dicho no llenarlo hasta arriba, un poquito de alcohol, alcohol de 96 grados, ¿de acuerdo? Eh, más o menos como así. Vamos a cerrar eso y todavía no lo vamos a utilizar porque hay que dejarlo macerar macerar, es decir, durante una semana o así, yo siempre tengo varios macerando para cuando los necesite ¿vale? entonces eh, los dejas como una semana y los vas removiendo cada poco para que las plantas vayan cogiendo ese, digamos, esa esencia bien, pasada una semana, 10 días puedes utilizarlo este, este aerosol es para limpiar todas las casas o negocios o coches de malas energías pruébalo, probarlo y veréis Bien, eh, hay un personaje del que yo hablo muchas veces. Os voy a enseñar la foto, creo que lo veis ahí. Masaru Emoto. Masaru Emoto fue un científico que eh, demostró que el agua puede ser eh, cargada energéticamente. Claro, todo lo que no se puede explicar se llama magia, ¿verdad? Entonces. Si yo hago algo que no puedo explicar, lo llamamos magia. Pero la verdad es que eh, esto eh, que, que demostró el doctor Masaru Emoto eh, es como magia, pero es científico. Eh, de hecho, la magia seguramente llegará un momento, eh, ya la física cuántica ha empezado a explicar cosas que antes se les llamaba magia: el poder del pensamiento, la telepatía, etc. En magia trabajamos mucho con agua cargada con intención. Es decir, el doctor Masaru Emoto cogió muchas aguas durante años y lo que hacía, algunas las chillaba, las ponía música estridente y a otras las hablaba con amor, las ponía música clásica, etc. A las que ponía música clásica las hablaba con amor. Cuando congelaba ese agua y hacía fotos de, al microscopio de ese agua congelada, salían formas de geometría sagrada preciosas. Pero el agua que le había chillado, que le había gritado, pues eh, no salía nada, salía el agua como sucia, no salían formas geométricas. En magia cargamos el agua para también eh, que ocurran eh, milagros, para hacer intenciones. ¿De acuerdo? Eh, entonces. Vamos a aprender a hacer el agua cumple deseos. Bien, eh, vamos a coger un recipiente de cristal, si es posible, un bol, más o menos, eh, que, que tenga una capacidad más o menos de 2 o 3 litros. Eh, volvemos al agua de lluvia. <laughs> eh, si no podéis utilizar agua de lluvia, por el motivo que sea, a veces es difícil eh, obtener algunos componentes eh, para trabajar con magia. Eh, pero yo siempre digo, en caso de que no tengas esto... En sustitución de esto, mejor esto. Entonces, si no podéis tener agua de lluvia, que yo os pido que empecéis ya a coger agua de lluvia, eh, la vamos a sustituir por agua mineral, la que se vende embotellada, ¿de acuerdo? Que está tratada y no lleva ningún producto químico. Pero el agua del grifo no utilizarla porque lleva cloro y productos químicos eh, que no, 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 no son buenos para la magia. Bien, vamos a coger... Eh, agua de lluvia, si podemos, o agua mineral, y la vamos a echar en un bol de cristal de unos 3 litros. Vamos a coger una piedra con la que vibremos. Puede ser un cuarzo, ¿vale? Puede ser un cuarzo, puede ser una argonita, como tengo yo aquí, ¿vale? De un tamaño importante, es decir, no una piedrita pequeña. Entonces, vamos a poner en el fondo del recipiente el cuarzo, un cuarzo grande, eh, que sea de este tamaño. Puede ser un cuarzo o otra piedra con la que tú vibres, ¿vale? Eh, el cuarzo, ojo, antes de meterlo ahí, tiene que estar limpio, lo limpias con agua y jabón y cargado energéticamente. Los cuarzos hay que limpiarlos y cargarlos energéticamente. Los puedes cargar eh, con el péndulo hebreo, los puedes cargar con Reiki, los puedes consagrar en tu altar, ¿de acuerdo? O sea, no puede entrar en esa agua un cuarzo eh, que esté sucio en todo sentido. Una vez que ese cuarzo está limpio energéticamente, físicamente y está activo y consagrado, lo vas a meter dentro de ese recipiente. ¿De acuerdo? Bien, vas a coger tus dos manos como si fueras a abrazar el agua y vas a acercarte mucho al recipiente. Y con voz, con voz alta vas a recitar el, eh, las palabras mágicas, eh, abra, cadabra. Y después, efata, efata, efata. Bien, vas a poner las manos y vas a decir, abra cadabra, abra cadabra, abra cadabra, siete veces, y efata, efatá, efatá tres veces. Después vas a estar unos minutos concentrado visualizando cómo de tus manos sale una energía dorada, poderosa, que entra en el agua. Bien, una vez que has hecho esto, vas a coger film, es decir, este um, plástico que se utiliza en la cocina para guardar alimentos en la nevera y demás. Vas a tapar ese agua con el fin para que no le caigan mosquitos ni polvo y lo vas a poner en una ventana o si tienes jardín, donde le, en un día que haga luna llena, ¿vale? No luna menguante, lo, no luna creciente, luna llena. Esto hay que hacerlo con luna llena para que toda la noche se cargue de la energía de la luna. Bien, y por la mañana tiene que ser un día, tienes que saber que ese día va a ser un día de sol porque vas a dejar que le dé varias horas el sol a ese agua. Es decir, ese agua se va a cargar súper poderosamente de la energía del cuarzo, de la energía de las palabras tuyas mágicas, de tu energía y de la energía de la luna y del sol. La vas a meter en una botella, ¿de acuerdo? Y esa botella va a estar protegida, no la dejes por ahí tirada, no es para beber agua, sino para conseguir un fin. Eh, o si por ejemplo te viene alguien que necesita sanación, le puedes dar esa botella y antes de dársela la llevas a tu, a tu altar y además la consagras para ese fin. En este día y en este momento yo, Ar Ayudad, que es mi nombre espiritual, que de, de eso también tenemos que hablar, del nombre mágico, eh, cada uno tenemos nuestro nombre mágico, el mío es Ar Ayudad con nuestro nombre mágico pedimos ayuda a, a dios al padre a los ángeles para que esa agua que ahora está en el altar sea consagrada para el fin y lo decimos para que consiga trabajo esta persona o yo para que haya un milagro de sanación físico o de salud etc de acuerdo y ese agua se ve poquito a poquito todos los días eh, probar esto hacerlo porque es algo Increíble, impresionante. Incluso con esa agua puedes ponerla en, en un frasquito, en un pequeño frasquito gotero eh, con flores de, de bats. Si trabajas, si es terapeuta y trabajas también con flores de bats, pues también estaría bien que puedas utilizar esa agua para potenciar las flores de bats. Bien, pues después de esta primera introducción, vamos a continuar. Bien, antes de continuar. Eh, como he dicho antes, el tema del nombre mágico es muy importante. Tu nombre terrenal, pues habla de, eh, de tu aspecto terrenal. Es decir, cuando yo digo José Alberto Lajas Antúnez o Alberto Lajas, como me conoce todo el mundo, estoy invocando o estoy trabajando eh, o resaltando el aspecto terrenal físico en, en, para el que he venido, digamos, en la parte terrenal pero realmente yo soy un espíritu que trabaja como espíritu con la magia. Por tanto, en magia no, hay que, no se puede trabajar con tu nombre, porque si cuando haces decretos invocas tu nombre, estás invocando lo terrenal. Y cuando invocas tu nombre al hacer un decreto o un ritual mágico, estás invocando, al decir tu nombre espiritual, al mundo espiritual, ¿vale? Bien, ahora te estarás preguntando, maestro Lajas, ¿y dónde saco mi nombre mágico? <laughs> bueno, hay muchas formas de obtenerlo. El mío, por ejemplo, me lo dieron. Te lo puede dar tu maestro. En una iniciación eh, puede que el maestro, tu maestro diga, mis guías me han dicho que tu nombre a partir de ahora es... Esta es una forma, el que el maestro te lo dé. Puedes eh, recibirlo por un sueño, ¿de acuerdo? Es posible que un día te levantes y escuches que tus guías... Eh, te digan tu nombre. Una cosa muy importante: en magia siempre trabajamos con los guías espirituales. El mago nunca trabaja sol, solo. Aunque hay algunos magos que dicen: Yo trabajo solo, no estoy en ningún coven. Un coven es una especie de iglesia o de agrupación de magos donde se reúnen y hacen magia. Eh, en, en Irlanda hay muchos coven. Aquí en España yo creo que apenas hay. Eh, yo no soy parte de ningún Coven. Entonces, cuando decimos es que yo soy un mago solitario, no formo parte de, de ningún Coven, no es correcto, porque el mago nunca trabaja solo. Siempre que eh, invoca o hace un ritual, siempre trabaja con sus guías. Los guías espirituales eh, están aquí precisamente para protegernos del diablo, de Satanás, del mal y ayudarnos a los magos, porque si no fuera por los siete arcángeles, eh, el arcángel Miguel y los demás pues eh, posiblemente seríamos destruidos, porque es lo que quiere el diablo, ¿de acuerdo? El mal. Eh, entonces, es importante que tengas tu nombre. Bien, eh, si no te lo da un maestro, pues puedes pedirlo en, en un sueño. Vale, también puedes eh, buscar tu nombre mágico eh, en algún sitio, puedes buscar en, en libros que hay nombres, hasta que uno te resuene. O puedes empezar a, a escribir con escritura automática una vez que te relajes, conectes con tus guías y empiezas a escribir al azar varios nombres hasta que haya uno que te pares en él y digas, este es mi nombre mágico, ¿de acuerdo? También puedes pedir ayuda si quieres eh, del péndulo hebreo, coges o tu péndulo normal o péndulo hebreo. Yo digo péndulo hebreo siempre porque yo trabajo ya solo exclusivamente con el péndulo hebreo puedes coger tu péndulo y poner el abecedario, es decir, las letras con papelitos A, B, C, D, ¿de acuerdo? Y puedes eh, ir eh, pidiendo a tus guías letra a letra que te digan tu nombre, ¿de acuerdo? Hasta que encuentres un nombre que te sea coherente. Porque claro, si te dice te llamas A, A, B y no resuena, hasta que te digan o sientas un nombre que te resuene, ¿de acuerdo? Eh, una vez que empiezas a trabajar en magia, en magia, no te preocupes. No te preocupes porque tu nombre mágico llegará. El nombre mágico llega cuando eh, uno está dispuesto ya y claro a trabajar con la magia. Que repito, trabajar con la magia significa aceptar que eres una herramienta de Dios, del universo, y que vas a aprender todos los secretos de la magia para trabajar como una buena herramienta. Es decir, Repito y vuelvo a invitarte, que si lo que quieres es hacer hechizos para hacerte rico, para encontrar un gran amor, deja este curso y no leas mis libros, por favor. Porque la magia que yo practico es una magia en la cual eh, vives la magia cada día, sientes la magia cada día. Es una forma de vida en la que no buscas eh, tu egoísmo. Claro que con la magia puedes eh, hacer que mejore tu vida económica, sentimental y demás, claro que sí, pero no es el fin. El fin es hacer todo para el mejor y mayor beneficio de todos, de la humanidad. El mago ha venido aquí a servir a la humanidad. Así que para hacer tus hechizos y rituales necesitas tu nombre mágico. Eh, si no lo tienes, no te agobies. Pues será que tú ya no estás preparado o preparada para recibirlo. Hay algunos alumnos míos que me inquirían, maestro, deme un nombre mágico. Y yo decía, ¿quién eres tú para inquirirme que yo te dé nada? Eso para empezar. Eh, no se puede pedir eh, el nombre mágico, dado que ese te lo da Dios o los guías y llegará en el momento que tenga que llegar, ¿de acuerdo? Mientras no tengas tu nombre mágico, puedes empezar a practicar magia, pero no puedes hacer grandes rituales ni rituales en serio. Por ello, no te agobies ni te preocupes. Todo llegará en su momento apropiado. Bueno, una vez que hemos explicado este tema de del nombre mágico continuamos ahora vamos a hablar eh, del elemento fuego que también eh, utilizamos mucho en, en magia en magia las velas son un elemento muy importante que se utiliza para muchísimos o por no decir yo yo personalmente alberto lajas utilizo las velas para todos los rituales hay magos que no utilizan siempre las velas aunque recuerda que hagas el ritual que hagas en tu altar, siempre tienen que estar los cuatro elementos. Siempre. Y entre ellos, el elemento fuego. Es decir, siempre tiene que haber una vela. Al margen de que luego tú quieras utilizar otras velas, como ahora vamos a hablar, para rituales concretos. ¿De acuerdo? Pero siempre debe haber los cuatro elementos. El fuego, que es una vela. El elemento agua, una copa de agua. El elemento tierra, pues un recipiente con tierra. Y el elemento aire, que es representado por un incienso o palo santo. Bien, una de las cosas que hacemos los magos con las velas es hablar con las velas. A ver, no con las velas. Las velas es el medio. Son los guías espirituales los que hablan con las velas, ¿de acuerdo? Entonces, eh, cuando tengas dudas sobre algo, sobre todo cuando haces un ritual con, con las velas, con velas, la propia vela te dice cómo va a ir el ritual. Esto es muy importante. Es decir, dependiendo de lo que haga la llama, te va a hablar. Bien, imagínate que le estás haciendo una pregunta a la vela o has comenzado un ritual y has encendido una o varias velas para ese ritual. A partir de ese momento tienes que mirar fijamente, continuamente, regularmente la llama de la vela. Y ahora apunta, apuntar. Si la llama de la vela es nítida, eh, tiene fuerza, crece. Eh, está hablando de que ese ritual va a salir bien. O si le estás preguntando algo, la respuesta es sí, rotundamente. Si la llama echa, eh, echa chispas, perdón, o sea, empieza como a explotar, o a echar chispas, o humo negro, la respuesta, si has preguntado algo, es no. Y también cuidado. Y eh, si estás haciendo un ritual, te está diciendo que hay muchos problemas, que, que va a costar, que hay, hay magia negra, que hay cosas malas ahí. Si la llama se apaga, la respuesta es no, y además se está indicando que hay presencias negativas que te van a impedir hacer el ritual, así que atento. Cuando la llama echa mucha cera, que se dice vulgarmente cuando llora, cuando, cuando llora a la vela, indica que la respuesta es sí, pero eh, que puede que tarde un poquito en manifestarse porque tienen que ocurrir ciertas cosas previamente, ¿de acuerdo? El cuando llora mucho indica que se va a cumplir el ritual, pero tardará un poquito. ¿vale? Cuando la llama parece que baila, vacila, alza así como circulitos, parece que está bailando, indica que hay muchas energías cruzadas, que hay muchos intereses, que hay muchas personas implicadas, que hay mucha energía ahí moviéndose y que el resultado no se puede decir ni sí ni no. Va a depender un montón de factores porque hay, hay mucha mucha energía, muchas muchas cosas ahí moviéndose. Eh, si la llamas potente y pareciera que nunca se apaga, que nunca se consume, y dices, pero esta vela no se acaba nunca, <laughs> está indicándote que va a haber un cambio grande en tu vida lleno de alegrías, de cosas maravillosas que no te imaginas. Una vela que parece que no se acaba nunca. Eh, a mí me pasó con un, con un velón, Fui, fuimos mi esposa y yo a una feria medieval, que en estos sitios, en estas ferias, venden cosas esotéricas, velas, venden la rosa de Jericó y así, ¿no? Y recuerdo que compré una vela muy bonita, de olor, que olía, color lila, y recuerdo que la encendí un domingo y llegó el otro domingo y la vela estaba casi igual. Y yo digo, ¿qué pasa aquí? Y casualmente una que encendí esa vela a los 7, 8 días ocurrió algo que yo ni me lo imaginaba en mi vida. Algo sorprendente. Si la llama dobla su tamaño, se hace gigantesca, indica que lo que sea que has pedido o lo que hayas preguntado, la respuesta es sí, pero rápido. Va a ocurrir lo que sea muy rápido. Entonces, eh, estos suelen ser los, los cuatro o cinco movimientos principales de, de las velas. Por supuesto que puede a, haber muchas otras interpretaciones y sobre todo hay algunos magos que tienen la habilidad, cada mago tenemos una habilidad para una cosa, ¿vale? Al margen de que hagamos todos más o menos lo mismo y hay magos que tienen la capacidad de mirar fijamente dentro de la vela y poder, poder ver cosas, poder interpretar algo eh, de una persona, ver su, su estado, ver eh, lo que va a pasar. Eh, bueno, es, es un don también, ¿no? Vale, algo muy importante y que muchos magos que dicen que son magos no hacen. Y es ungir las velas. Las velas, cualquier elemento los que utilizamos en, en un ritual, tiene que, que, eh, tiene que ungirse, ¿de acuerdo? Así que vamos a aprender ahora qué es el ungimiento y cómo se ungen las velas. Como decía, el ungimiento de las velas es obligatorio y diría que todos los elementos que se vayan a utilizar en un ritual debían ser previamente preparados, limpiados o ungidos, si se puede. Poner elementos eh, sucios, vamos a llamarlos así, cualquier elemento que encuentres por ahí y utilizarlo, ponerlo en el altar para hacer un ritual, es un insulto a, a Dios, a la luz. Todo debe hacerse con la mayor santidad, pureza posible. Hay muchas formas de ungir las velas, ¿de acuerdo? Pero la principal es el aceite virgen de oliva. Aquí en España, y somos ricos en aceite de oliva, sobre todo en el sur de España, en Jaén, en, en Córdoba, en Granada, toda esta zona, ¿no? Pero además del aceite puro virgen de, de oliva, de aceituna de oliva, hay otros magos que le añaden también incienso en polvo, miel y esencia de rosas. Si tienes todo esto, estupendo. Si tienes todo esto, lo que se hace es coger en un pequeño recipiente eh, de cristal o, o así, echas un poquito de cada, por ejemplo, una una cucharada grande o cucharada y media de aceite de oliva con un poquito de miel, una cucharadita de miel. Le añades el incienso en polvo y eh, un poquito de la esencia de rosas. Lo remueves todo y lo que haces con los dedos es eh, coger cada vela y echar un poquito, no hay que echar mucho, un poquito de todo ese preparado en cada vela. Eh, una vez que la has ungido, ah, una cosa antes, antes de ungirla, que se me olvidaba, <laughs> tengo tanta información que a veces. Eh, me cuesta. Por ello, si después de estos dos días tenéis dudas, contactar conmigo y hacerme las preguntas que queráis, de verdad, en mi WhatsApp o en mi email. ¿vale? Al final lo, lo dejo para que me contactéis. Antes de ungir la vela con un punzón, vas a poner tu nombre mágico. Si tú ya no lo tienes, pues tu nombre y apellidos, ¿sí? ¿de acuerdo? Para que la vela esté personalizada y tenga tu energía. Si el ritual solo lo vas a hacer por otra persona, tienes que poner en un lado. En una cara de la vela tu nombre, tu nombre mágico, y en el otro el de la persona, ¿vale? Para que tenga la energía de los dos. Vale, cuando ya has puesto tu nombre, entonces sí, puedes eh, echar esa mezcla. Si no tienes ni incienso en polvo, ni eh, miel, ni esencia de rosas, con el aceite de oliva valdría. Pero si tienes todo lo demás, mejor. Echas, como digo, después de que has escrito tu nombre, echas esta mezcla en la vela, lo extiendes, pones la, la vela o las velas en tu altar, y en voz alta dices, yo, Arayudad, en este caso, en este día ante ti, Padre, Creador de todas las cosas, Alfa y Omega, te solicito que derrames tu Espíritu Santo en estas velas y que desde este momento en el que sean encendidas, por ellas salgan por su llama tu poder y amor. Hecho está, efata, efata, efata. ¿Vale? Así estarían consagradas las velas y preparadas para hacer el ritual que, que uno quiera. Bien, antes hemos hablado de, la, de interpretar la llama de la vela. Ahora es importante conocer también los colores de las velas, porque dependiendo el color que utilicemos, pues eh, lo vamos a utilizar para un ritual u otro. Es decir, para ciertos rituales necesitaremos colores de ciertas velas y en algunos incluso formas de velas que esto también es poco conocido. En este libro, en los hechizos más poderosos, he puesto un montón de fotos de velas en forma de, de muchas cosas, de campana, de manzana, de puño, de pirámide, etc. ¿no? Bien, los colores de las velas. El color amarillo es el color para hacer rituales, para atraer la felicidad y por tanto puedes utilizar en cualquier eh, ritual que necesites alegría, positividad. Eh, a traer energía amarilla. El amarillo ayuda a reforzar el, la seguridad en sí mismo, la creatividad, a liberarse de bloqueos, bloqueos en el trabajo, a, a mejorar la comunicación. Y además, el amarillo es: eh, si necesitas iluminación, o inspiración, o entendimiento divino, al encender esta vela también puedes invocar al arcángel Jofiel. El, arjan, el arcángel Jofiel es el arcángel de que ayuda a, a iluminarnos, a conectarnos con lo divino y a tener entendimiento o sabiduría divina. la vela roja, el rojo eh, se utiliza obviamente sobre todo en rituales de pasión, de, de amor, de, de pareja, todo lo que está relacionado con la sensualidad y la sexualidad. pero también eh, se utiliza para invocar al arcángel metatrón. el arcángel metatrón es eh, sobre todo cuando hay magia negra muy poderosa, cuando hay cosas muy negativas, cuando hay mucho bloqueo, eh, Metatron puede con todo. La vela verde. Eh, se puede utilizar para temas de dinero, de fortuna, para que haya abundancia en tu vida. El verde es color de trabajo, dinero, eh, economía, ¿de acuerdo? Pero también para invocar al arcángel Rafael, que también es el llamado médico de Dios cuando necesitamos trabajar aspectos de la salud, sea física, emocional o espiritual. ¿De acuerdo? La vela blanca, yo la llamo siempre la vela comodín. Cuando no sepas qué vela utilizar en un ritual, pon una vela blanca, porque el blanco es símbolo de pureza, simboliza a Dios, a la luz, a los ángeles, y también puedes invocar al arcángel Gabriel cuando necesitas, eh, necesites... Eh, todo lo que tiene que ver con la fecundidad, con quedas embarazada, con niños, con mensajes que necesitas recibir y no acabas de recibir, puedes invocar con la vela blanca al Arcángel Gabriel. La vela naranja es ideal para eh, motivarte, para hacer rituales de motivación para personas que están deprimidas, tristes, rituales para llenarles su vida de energía positiva, para aclarar los pensamientos cuando estamos bloqueados eh, y, sobre todo, para. Pedir ayuda con este color al arcángel Uriel. El arcángel Uriel nos va a ayudar en todo lo que tiene que ver con el trabajo, con lo material, con, con todas las cosas que son necesarias materiales. La vela morada, si eh, quieres eh, hacer rituales que tienen que ver con liderazgo, con eh, temas relacionados... Con la transformación, la transmutación. Si quieres cambios en tu vida, si quieres hacer rituales que impliquen cambios en tu vida, vela morada. Y además, la vela morada se utiliza para invocar al arcángel Zakir, el arcángel de la transmutación, de los cambios, de la purificación. Velas negras, oh no, maestro Lajas, velas negras no. Pues sí, también se utilizan las velas negras, pero hay un pero, nunca solas. La vela negra, cuando se utiliza sola... Estás invocando al mal, a Satanás, a lo negro, a un demonio, pero a veces se utiliza para neutralizar eh, situaciones negativas. Así que, por ejemplo, puedes utilizar un plato blanco, un plato llano, blanco, y la vela negra siempre va a ir en el centro, nunca en las esquinas, siempre en el centro. Y a los dos lados podemos poner, por ejemplo, las dos velas más poderosas. La vela azul, que es el arcángel eh, Miguel en este caso. La cárcel Miguel es el que echó al demonio del cielo y es el que trabaja para limpiar el mal y lo negativo. Después poner la vela negra. Acuérdate de ungirlas. Hay que ungirlas. Vela negra en el centro. A un lado una vela azul que es Miguel y al otro lado Metatron. Una vela roja. Entiendes las tres y invocas Miguel, Miguel, Metatrón, Metatron. Metratron! Acaba con el mal, echa el mal de aquí, de mi casa y de mi vida. He hecho esta éfata, éfata, éfata. Hazlo y verás. Bien, las velas con formas, eh, esto ya es muy personal. Yo normalmente no utilizo velas con formas, siempre utilizo velas. Normalmente lo que utilizo son velones, no velas. No utilizas velas pequeñitas que se acaben pronto. Hay que utilizar en eh, magias mejor las velas. Eh, no sé cómo se llaman en vuestros países velones velas gordas y grandes que duren tiempo velas pequeñitas de estas llaman velas de té chiquitinas no hay que utilizar velas grandes y las velas de forma yo lo dejo siempre optativo para, para cada persona de acuerdo eh, yo no soy muy amigo de utilizar velas de formas eh, porque me recuerdan a la santería que se utiliza, pues por ejemplo, en, en Cuba, en Brasil, el, en la santería, eh, utilizan velas en forma de pene, velas en forma de puño con la figa, con el dedo así. Eh, no, me, no, me, no me inspira, no me gusta. ¿vale? Pero yo no critico a nadie que las quiera utilizar. Vamos a continuar. Continuamos en este curso, segundo día, curso de magia, Cambia tu vida con la magia de Merlín, iniciación a, a la magia. Hablamos ahora de la luna y del sol estos dos astros son muy importantes en magia de hecho eh, el mago trabaja siempre guiándose por las lunas y se carga de energía con la energía del sol digamos que eh, para trabajar de forma equilibrada trabajamos con las dos energías la energía femenina de la luna y la energía masculina del sol que representa a dios vale la energía de la luna eh, la energía de la luna Aparte de ser importante a la hora de hacer ciertos rituales, también influye, el mago tiene que saber que los astros eh, influyen en el comportamiento de las personas. Pero en especial la luna, la energía de la luna, eh, o como se le llamaba antiguamente en, en Grecia, Selene, Selene, la diosa de la luna, la luna en especial influye en el cambio de humor, en las emociones. Eh, se ha comprobado que en luna llena hay uh, más eh, suicidios, ataques de locura, pero no hay que asustarse, es decir, no pasa nada, la energía de la luna llena es maravillosa. Eh, yo, eh, cuando hay luna llena y puedo estar enfrente de la luna mirándola, meditando horas, pues, que es una, un espectáculo. Bien, vamos a conocer las distintas fases de la luna y cómo trabajar con ellas en magia, ¿de acuerdo? La luna nueva. Que no confundir con la luna llena. <laughs> luna nueva. Esta fase es ideal para comenzar proyectos, es decir, rituales o proyectos o rituales que tengan que ver con cosas nuevas. Y la luna nueva ya lo dice para hacer rituales o cosas que, que quieras comenzar: romances, aventuras, proyectos, todo lo nuevo que quieras crear eh, o hacer un ritual para eh, que ocurran cosas, hazlas en luna nueva. Por ejemplo, si estás eh, pensando en cambiar de empleo o de casa eh, o quieres quedarte embarazada, pues eh, la luna nueva es eh, perfecta para, para esto. Luna creciente. Esta fase nos ayuda a trabajar con los hechizos que hemos empezado ya con la luna nueva. Es decir, es como la continuación, ¿no? O también, eh, luna creciente se puede eh, utilizar para incrementar y mejorar aspectos de nuestra vida que están todavía en desarrollo, ¿no? Cosas que todavía no acaban de, de salir del todo. Por ejemplo, para tener mayores ganancias, para fortalecer vínculos de familia o de pareja, etc. Luna llena, cuando la luna está así completa, que brilla, que, que es una maravilla, que te gustaría cogerla, ¿no? La luna llena es la fase donde se hacen los hechizos más importantes. Los hechizos por excelencia, los hechizos más poderosos, se hacen en luna llena. Eh, es óptimo también para realizar eh, trabajos de adivinación, conexión con el mundo espiritual, telepatía. Eh, la luna, en la carta del tarot, la luna simboliza o habla del poder extrasensorial que, que tenemos para conectarnos con telepatía, con el mundo espiritual y demás. Bien. La luna menguante, cuando mengua, es decir, cuando ya se empieza a hacer pequeñita, cuando la luna llena empieza a desaparecer y sale así como, la, como una C, ¿no? Como digo yo. Esta fase es óptima para hacer hechizos que eliminan cosas de tu vida eh, cuando quieres terminar una o hacer un hechizo para que termine una relación tóxica o para que desaparezcan o, o se resuelvan cosas que ya no quieres. Es decir... Luna nueva para cosas nuevas, luna menguante para cosas que no quieres ya, para terminar aspectos o cuestiones de tu vida. Bien, eh, el mago sabe la importancia no solo de las fases de la luna para hacer rituales, sino de la energía que tiene la luna eh, para el mago. Eh, ayer lo dije y lo vuelvo a repetir, es muy importante que el mago pueda estar siempre que pueda, siempre que sea posible, en contacto con la naturaleza, con el mar, con los bosques, con la tormenta, los rayos, el aire, porque ahí está la energía de Dios. Pero sobre todo es importante que regularmente el mago eh, haga eh, meditaciones largas de una, dos, tres horas en el monte o en un sitio eh, despejado delante de la luna llena. Porque se va a cargar de una energía poderosa. El mago que regularmente no se cargue de la energía de la luna no va a tener todo el poder mágico necesario para hacer la magia. Pero también la energía del sol es importante. Es decir, de, digamos que la energía de la luna... Estimula el tercer ojo, nos ayuda a activar ese poder extrasensorial, a llenarnos de esa capacidad de comunicarnos con el mundo espiritual. Pero también es bueno meditar delante del sol con las manos extendidas para llenarnos de energía del Padre, de la energía que nos ayuda a tener poder y a seguir adelante a pesar de las dificultades. Así que en magia es importante, no lo olvides, trabajar con estos dos astros. Bueno, continuamos en este segundo día del curso de magia. Eh, ayer, en el primer día, hablé del poder de la palabra, o mejor dicho, magia se habla del poder del decreto, que es afirmar algo con fuerza y cuando terminamos el decreto siempre decimos, por ejemplo, abracadabra y efata, efata, efata. Para los que no lo sepáis, efata es una expresión aramea que utilizaba el maestro Yeshua, que por cierto está ahí atrás, no sé si lo veis. Ahí está Yeshua. ¿Vale? Pongo bien la cámara. Éfata es la expresión que Yeshua utilizaba cuando iba a hacer un milagro, cuando iba a sanar, cuando iba a resucitar un muerto. Decía, ponía los tres dedos, esta, esa es la posición de sanación que se utiliza en magia. O, si no con la varita mágica. Éfata, éfata, éfata. Éfata es el poder que Dios te da mediante la, esa palabra. Así que siempre que acabes un decreto, acabra con efata, 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 y además si quieres añadir habla cadabra, que significa en arameo también, que esto se haga por el poder de mi palabra, más o menos. Bien, además de estas dos palabras mágicas, yo te voy a revelar varias palabras, eh, eh, casi todas provienen del arameo o son arameo. Que pueden utilizarse pronunciando, pronunciándolas. Siempre que se pueda, hay que hacerlo tres veces. El poder del 3 o el poder del 7 o siete veces. Nunca lo digas una vez o 50.000 veces. Con que lo digas siete veces o tres veces es suficiente. Y siempre que pronuncies estas palabras, que ahora te voy a decir algunas, siempre con fuerza, con energía. Bien, vamos con algunas de estas palabras. Achayat. Achaya, achaya, acaba de en H, achaya. Se utiliza para traer energía purificadora y para aumentar las ganancias de una empresa. Achaya, achaya, achaya. Bien, aladiado, aladial. Se usa para alejar la tristeza, la depresión y los pensamientos negativos. Asalia, asalia, para traer buena suerte en tu vida y sobre todo en los negocios. Chabaquia, chabaquia. ahuyenta los problemas eh, que pueda haber en tu casa, en tu vida y atrae la fortuna. E i a él, e i a él, e y a él ayuda a encontrar consuelo y trae energías positivas en tiempos difíciles, en tiempos muy, muy duros que te puedan ocurrir. Y eh, a Zabel, y a Zabel, y a Zabel. Y Azabel, salvag salvaguarda el matrimonio y la comunicación en la pareja. Imam y a -e. Imán con m las dos Imam Imán y a e Imán y a y -e. a te resguarda de toda energía negativa que pueda haber en un ambiente por mala que sea. Jam mia Jam con una b después de la Jap Jap, jap, y luego M -I -A, yap, M-I-A, jap, mia, jap, mia, jap, mia, para traer la suerte en el dinero, juegos de azar, herencias, problemas que tengas con el dinero. Y por último, Mejier, con H intercalada. Me, H, Mejier, Mejier, Mejier. Aleja todas las rachas negativas la mala suerte y todo lo malo. Bien, estas son algunas eh, palabras eh, mágicas que se suelen utilizar, hay muchas más, pero recuerda que estas palabras mágicas normalmente se aconsejan utilizarlas para terminar un decreto o un ritual mágico, pero eh, las palabras más poderosas son las que tú digas sobre un tema concreto, el poder del decreto. Piensa siempre qué vas a decretar, porque así como digas, como dice Coni Méndez, así ocurrirá. Bueno, queridos magos magas o futuros magos magas, continuamos. Ahora pasamos al siguiente libro. Seguimos hablando de magia, pero ahora magia con las hadas. Las hadas, los duendes, los elfos y otros seres del bosque, los creó Dios para proteger, eh, digamos, para proteger y cuidar la naturaleza, los mares y los animales. Pero además son seres que están muy conectados con, con lo espiritual y están ahí para ayudar, para ayudarnos, eh, en, en, en la, sobre todo en conectarnos con lo, con lo espiritual. Yo he visto muchos, desde niño, desde pequeño he visto muchas hadas, he visto muchos duendes, muchos elfos. Aquí en Bilbao, donde yo vivo en el norte de España, hay muchos montes y de niño solíamos ir mucho a, a acampar, a hacer, a hacer fines de semana. En, en el monte y a mí me gustaba ir solo paseando y mientras mi familia eh, iba colocando la comida y todo, pues yo me gustaba ir solo y me encontraba de pequeñito, ellos me venían a buscar porque sabían quién era yo, <laughs> me venían a saludar los elfos, las hadas y otros seres del bosque. ¿Cuáles son las funciones principales de las hadas y los seres del bosque? Pues sobre todo, como he dicho, cuidar cuidar de la, de la naturaleza. También ayudan a que haya un equilibrio energético, porque no solo tenemos nosotros un aura, la Tierra también tiene su propia aura, pero si hay odio, venganzas, guerras, eh, corrupción en los países y demás, el aura, la energía, pues se contamina. También, hablando de contaminación, si el hombre sigue contaminando con productos químicos, maltratando y asesinando animales, quemando bosques, también se afecta esa energía. Y por tanto, las hadas y los seres del bosque también cuidan para que haya ese equilibrio, equilibrio energético. También la función de las hadas, los elfos y los seres del bosque nos ayudan a, a conocer todo lo que tiene que ver con la curación profunda, no solo curación desde el cuerpo, sino curación desde el cuerpo, mente y espíritu. Las hadas poseen conocimientos, eh, milenarios que les dio Dios, de herbología, de medicina natural, y son verdaderas sanadoras, son verdaderos sanadores, tanto las hadas como los seres del bosque. También nos ayudan a tener inspiraciones. Yo a veces eh, he ido al monte o al bosque y ellas, las hadas, me han inspirado para escribir, por ejemplo, este, este libro. Me inspiré estando en el bosque. Allí apareció Merlin con un montón de hadas y de elfos para que pudiera hacer este libro. También son guardianas de los secretos. Si hay algo grave que no puedes llevar contigo en tu conciencia, eh, bueno, a veces ocurre en la vida que hay sucesos que no que no podemos controlar y eso te pesa. Vete al bosque, invoca a las hadas, llámalas y confiesales ese esa, ese secreto tan grave y ellas lo guardarán, lo limpiarán y lo sanarán eh, las hadas eh, trabajan sobre todo sobre todo con esos elementos que aprendiste ayer con los cuatro elementos es decir, las, las hadas trabajan con, con el agua fíjate la de agua, que hay cascadas, eh, cataratas en los montes trabajan con el agua y también trabajan con el fuego. A veces que vemos fuegos que no saben cómo ocurren, pues son provocados por las hadas. A veces para provocar algunas situaciones de limpieza energética. Eh, las hadas están deseando ayudarte. Las hadas están deseando entrar en tu vida. Las hadas, cuando digo las hadas, eh, añadir vosotros las hadas, los elfos y los demás seres, pero principalmente las hadas, están deseando que... Puedas entrar en su vida y ellos, ellas en tu vida. No es eh, difícil eh, conectar con las, con las hadas. Eh, las hadas quieren encontrar gente pura, gente limpia, gente bondadosa, porque ya están hartas de ver gente en sus bosques que contaminan, que van a tener relaciones sexuales, orgías, a quemar los bosques, a ensuciar todo. Eh, las hadas. Buscan gente como tú, gente buena, bondadosa, cariñosa, gente amorosa que desea cambiar el mundo, que, que quiere hacer el bien por todos. Esas son las personas que buscan las hadas. Si tú eres así, vete al bosque, aunque si no puedes ir al bosque, su poder es tan grande que puedes visualizar que estás en un bosque y puedes visualizar cómo las hadas están con. Yo, de hecho, estoy hablando ahora de las hadas y estoy viendo una. Allí en el fondo de mi, de mi salón, que es donde estoy, hay una pequeñita. Bien, eh, las hadas también nos enseñan a hacer rituales mágicos que muchos se asemejan eh, o son eh, situa eh, similares a los, vamos a decir, rituales del Mago Merlín. De hecho, este libro está canalizado por el Mago Merlín. Este libro está canalizado por el Mago Merlín para poder haber obtenido toda la información de las hadas. Así que. Gracias a Merlín y gracias a las hadas por este libro. Hay varios rituales que se pueden hacer con las hadas. Por ejemplo, ritual de gratitud a la naturaleza. Para hacer este ritual tienes que encontrar un lugar tranquilo en el bosque, obviamente, siempre en la naturaleza. Te tienes que sentar, relajar, estar tranquilo. Toma unas hojas o flores como ofrenda. Cierra los ojos y agradece a las hadas con esas flores por su magia y su belleza. Coloca esas hojas o flores en un lugar especial, puedes hacer un corazón con ellas o un círculo y meterte dentro de ellas. Es una forma de agradecer a las hadas y a, a los seres del bosque por el trabajo maravilloso que hacen, que a veces muchísima gente no es consciente de ello. Eh, puedes eh, hacer rituales de purificación con ayuda de las hadas y los seres del bosque, puedes ir a un río, o a una cascada, desnudo, desnuda, siempre que no haya nadie, por supuesto, eh, puedes ponerte debajo e invocar a las hadas y seres del bosque para que santifiquen ese agua, te limpien y puedas eh, estar bien. Eh, los sonidos del bosque también pueden ayudarnos a equilibrar nuestros chakras y a limpiar nuestra aura. Podemos ponernos en posición de flor de loto, por ejemplo, en el bosque y empezar a pedir a todos los seres del bosque que emitan sonidos para que esos sonidos, como con los cuencos tibetanos, puedan limpiarnos de malas energías. Podemos eh, hacer muchísimas cosas con las hadas, desde si estamos bloqueados, eh, si no sabemos qué hacer con nuestra vida, si no tenemos claro muchas eh, cosas de nosotros o de nuestra vida, pues eh, las hadas pueden... Eh, inspirarnos y como digo el mejor momento o el mejor perdón el mejor sitio siempre va a ser el bosque la montaña eh, aunque también en el mar hay algún tipo de hadas pero casi todas viven normalmente en los bosques bien eh, vamos a continuar con las hadas y vamos a aprender ahora a hacer eh, algo que a mí me encantó cuando lo aprendí que es el polvo mágico de las hadas Bien, el polvo de las hadas es bueno una fórmula muy bonita creada por las hadas que puedes fabricar con tu imaginación eh, con los elementos que ahora te voy a decir y se utiliza para que se cumplan los deseos por muy 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 difíciles que parezcan el polvo de las hadas es el polvo de los cumple deseos puedes hacer un frasco grande de polvos, regalar en pequeños frasquitos a tus amigos. Cuando te digan, no tengo trabajo, toma, utiliza el polvo de las hadas. O puedes, puedes regalarlo, puedes utilizarlo para lo que quieras, sobre todo para cumplir deseos. Bien, para hacer el polvo de las hadas, hay, hay muchas recetas, ¿eh? Pero esta receta que viene aquí en el libro, ¿vale? Esta receta ha sido dada, me ha sido dada directamente por las hadas. Mediante canalización con Merlín. Bien. Eh, tienes que encender una vela dorada. ¿Vale? Eh, tienes que estar en tu altar. Siempre que, que os diga todas las cosas que tenéis que hacer, eh, estáis eh, aprendiendo a hacer magia. Por tanto, la magia se hace en el altar. Acordaros de estar en el altar, pero previamente hay que cerrar el círculo. Bien. Vale. Una vez que estés en tu altar, tienes que encender una vela dorada y un incienso, si puede ser. Con aroma floral, porque las flores atraen a las hadas, ¿de acuerdo? O, o con aroma del bosque o algo así. Bien, si tienes una campanita, o si no, un cuenco tibetano, pero si tienes una campanita, una campanita la tienes que hacer sonar cling, cling, cling. Las campanitas o los cascabeles atraen a las hadas, ¿vale? Atraen a las hadas. Entonces, eh, hace sonar la campanita o los cascabeles o lo que tengas. Y eh, después estás concentrado, relajado un momentito hasta que sientas la presencia de las hadas. Vendrán. Siempre vienen. <laughs> Siempre vienen. Bien. Una vez que ya, que ya sientas esa presencia, tienes que tener estos elementos que ahora te voy a decir para hacer el polvo de las hadas. Eh, eh, son fáciles de encontrar. Lo puedes encontrar en casas de hierbas o eh, herboristerías: eh, verbena, flores de manzanilla. Capullos de lavanda, pétalos de rosa y luego diamantina. Eh, no sé cómo se llamará en vuestro país. Eh, no tengo yo aquí, si no os iba a enseñar. Lo utiliza mucho los niños para hacer manualidades. Diamantina que son como politos de colores. Vale, utiliza todos los colores que sientas, pero sobre todo no tiene que faltar el dorado, el polvo dorado. ¿De acuerdo? Bien. Eh, las plantas que te he nombrado deben estar secas si no están secas las cuelgas con un hilo hacia abajo en, en un sitio exterior para que se sequen vale verdes no se pueden utilizar las hierbas deben estar verdes eh, perdón secas y vez que están secas cogemos una parte sin, igual de todas ellas una parte una cantidad similar igual y lo que vamos a utilizar es eh, un mortero para picar todas las hierbas bien una vez que hemos picado todas las hierbas bien picadas, bien trituradas, eh, vamos a echarlas en un, en un recipiente de cristal y vamos a añadir la brillantina de todos los colores que queramos, los que sientas, verde, azul, amarillo, pero que no falte el dorado. de acuerdo. Eh, a la vez que estamos echando el polvo y las plantas, eh, vamos a empezar a moverlo, a moverlo con energía, y vamos a decir, yo, digo mi nombre, a ayudar pido a los espíritus elementales que despierten el poder y la magia eh, de estas hierbas para poder contactar con el poder mágico de las hadas y para que se cumplan mis deseos. Hecho está, hecho está, efata, efata, efata. Bien, vale. Eh, una vez que, que, las, que has activado de ese, ese polvo, lo que hacemos... A ver, hay gente que coge, por ejemplo, de ese polvo que ha preparado en un frasco grande, coge un poquito de polvo, un poquito de esa mezcla, y en un frasquito pequeñito de estos que venden para colgártelo, lo meten ahí y lo llevan colgado. Y cuando tienen un problema o algo les ocurre o necesitan algo, eh, abren el frasquito, lo pones en la mano, cierras los ojos, visualizas eso que quieres que ocurra, soplas, los partes alrededor tuyo y esperas que se cumpla. El polvo mágico de las hadas es magia pura de las hadas y eh, solo hay que probarlo para entender cómo esto es así. Bien, terminamos ya este curso de magia. Obviamente eh, muchos dirán no, se me hace corto, eh, yo necesito más. Claro, <laughs> eh, un curso de magia, un curso a curso puede durar, eh, por ejemplo, eh, hay hay un, bueno, un mago muy famoso que ahora no me acuerdo, un maestro espiritual mago uh, irlandés, que sus cursos duran dos años. <laughs> Imaginaros, eh, en dos días no se puede aprender lo que en dos años. Pero lo que pretendo con este curso de dos días es que esto sea la iniciación, la comprensión, el comienzo, para que puedas comprender de una forma clara qué es la magia. Es decir, la magia puede contener muchos más libros, muchos más elementos. Eh, yo tengo muchísimos libros de magia de otros autores, pero al final, las bases que te he dado, trabajar con los cuatro elementos, el círculo de la magia, cargarte de la energía de la luna, del sol, eh, etcétera, todos estos elementos eh, básicos eh, son suficientes para comenzar a comprender la magia, a practicarla. Y sobre todo hay algo importante. Los rituales, como os dije ayer, cuando uno se casa, eh, utilizamos símbolos, ¿no? Como es el anillo, la alianza, eh, te tomo por esposo, por esposa, y te prometo que te voy a ser fiel y amarte hasta que la muerte no se pare, papá, papá. ¿no? Esto es un símbolo. en La magia se utiliza muchos símbolos, pero como dije ayer, la magia no funciona, no tiene ningún poder, no sirve de nada si no se hace con intención. Es decir, si cuando estás haciendo el ritual lo haces por hacer y no sientes que eso ya ha ocurrido, no ocurrirá. La magia empieza en la mente y en el corazón. De hecho, los magos más poderosos que yo conozco ya no hacen rituales. Yo, de hecho, prácticamente ya no hago rituales. A veces eh, hago algunas cosas con velas o con algunos elementos, pero prácticamente todo lo hago ya desde mi mente. Es decir, el, la magia cuando ya está uh, fuerte en la vida de uno, pues con la intención y el poder de la palabra es suficiente. Pero dado los bloqueos que sufrimos, los problemas de la vida, pues la gente le, le cuesta trabajar con el poder de la magia 100%. Por ello, nos ayudamos de elementos. Las herramientas que utilizamos en el altar, en los rituales, son ayudantes. Eso no es magia, son ayudantes. La magia eres tú. La magia es tu poder, tu amor, tu intención. Cómo haces las cosas, cómo tratas a la gente. Yo al hacer este curso, no sé si te has dado cuenta, estoy haciendo magia. ¿Cómo te miro todo el tiempo? ¿Cómo te sonrío? ¿Cómo a veces hago con los dedos así? <laughs> estoy haciendo magia. Todo el tiempo estoy haciendo magia. Porque la magia en mi vida ya forma parte. Cuando hablo, cuando miro, cuando sonrío, cuando abrazo a alguien, cuando le escucho, estoy haciendo magia con todo lo que hago. Porque la magia, repito e insisto, forma parte de mi vida. Y esa es la idea que quiero que te lleves en este curso de dos días. Que hagas de la magia tu forma de vida, no que utilices magia puntualmente. Porque si utilizas magia puntualmente no eres mago. El mago es el que utiliza la magia todo el tiempo. Cómo piensa, cómo habla, cómo ama, cómo perdona, cómo explica, cómo hace todo. Es magia. Bien, queridos amigos, queridas amigas, terminamos aquí el curso de magia de dos días. Y ahora, ¿quieres el diploma? Mira, a todos los que me enviéis. Un pantallazo de que habéis comprado alguno de mis libros, eh, con que me deis tres pantallazos ya me vale, ¿de acuerdo? ¿Por qué hago lo de exigir los tres pantallazos? Mira, cuando alguien da algo gratis, la gente no lo aprecia. La gente no lo aprecia. Por tanto, es una forma de que le des valor a lo que yo te voy a dar, porque es un diploma que va a ir cargado de magia. No es un diploma legal, no es un título, pero. Eh, va firmado por mí, con mi firma, con bolígrafo, y va a ir con tu nombre. Si tienes nombre mágico, me lo dices y yo pondré el nombre mágico en tu diploma. Si no, pues pondré tu nombre y apellidos que me digas. Para obtener el diploma, ¿vale? Tienes que comprar tres de mis libros. Puede ser, por ejemplo, cualquiera de, de los que yo tengo. Puede ser el Libro Secreto de Melín, puede ser eh, Magia con las Hadas. Pueden ser los hechizos más poderosos de Merlín, el regreso de Santo Grial, o puede ser incluso la, la agenda mágica, o cualquiera de los muchos libros que tengo. Eh, con que compres tres y me mandes el pantallazo, ya me vale. Pero además, no solo me vale con esto, <laughs> eh, y no me mandes el pantallazo de un libro que has comprado mío hace un año. Tienen que ser libros que compres ahora, desde eh, que acabe el curso en adelante. No, yo los compré el año pasado, hace un mes no me vale, lo siento. Tienes que comprar tres libros ahora y enviarme el pantallazo. Cualquiera de los libros que yo tengo en Amazon. ¿Vale? Con tres pantallazos, tres libros que compres, no tienen por qué ser físicos. Si quieres en digital, que son más baratos. En digital, ¿vale? Además del pantallazo de tres libros míos, tienes que mandarme una tesina. ¿Qué es una tesina? Un escrito, un resumen de estos dos días que me expliques. Todo lo que yo he explicado aquí, qué es la magia, háblame de los rituales, háblame de las hadas, háblame de las velas, háblame de todo. ¿Vale? Eh, no me mandes una hoja porque pensaré, no ha entendido nada. 8 o 10 hojas estaría bien, pero bueno, donde resumas y expliques qué es la magia, ¿de acuerdo? Bueno, como posiblemente vais a tener muchas dudas, este curso es gratis y, por tanto, eh, las consultas también. ¿Vale? Eso sí, no me hagáis consultas personales. Maestro Lajas, dígame una palabra mágica, dígame algo para solucionar un problema. No, 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 no. Si quieres una consulta conmigo, cobro 100 euros la hora. Pero prácticamente ya no atiendo a nadie, porque ya estoy muy ocupado. ¿Vale? Es decir, solo consultas del curso. Consulta de este curso de dos días, no me hagáis consultas personales. Lo digo porque siempre lo digo y acabáis muchos eh, abusando de mí. Y <laughs> yo soy buena persona, pero no me gusta que abusen de mí, por favor. ¿Vale? Entonces, una vez que acabe el curso, hacerme resumen, pantallazo, y cuando me mandéis el pantallazo de tres libros que compréis a partir de este curso, a partir de hoy y domingo, tenéis que comprar tres libros. No es que yo yo tengo, le compré a usted. No, 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 no. Tienes que comprar a partir de domingo, mañana, lunes, martes, miércoles, tres libros míos. Y una vez que compres los tres libros, pantallazo de que los has comprado, del, del pago o algo, ¿de acuerdo? Que ponga la fecha cuando los has comprado. Y una tesina... De, de estos dos días, resumen de los días. Cuando yo reciba eso, en breve te mandaré tu diploma en PDF en color con tu nombre y apellidos o nombre mágico para que lo puedas imprimir y poner en un marco. Para hacerme consultas sobre el curso, solo sobre el curso, <laughs> enviarme un email si queréis: centrolajasinternacional.com o un WhatsApp más 34, que es el, el prefijo de España. 67 y ahora 673, 14, 60 y 3. Amigos, amigas, espero que estos dos días sean, hayan sido dos días intensos, maravillosos, que podáis haber, eh, os pueda haber llegado toda mi magia, todo mi amor, todo mi cariño, que es como yo hago las cosas. Eso es magia. Hacer las cosas con amor, sin interés, sin esperar nada a cambio, eso es magia también. Os bendigo, e fatá, e fatá, abra cadabra. Gracias.